Centenares de partidarios del chavismo se concentraron en las plazas de Venezuela para repudiar la injerencia de Estados Unidos y del secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, sobre los asuntos internos del país suramericano. Venezuela es un país libre y soberano y es después de 17 años de revolución, somos más libres, más independientes y más soberanos que nunca. Somos particularmente cuidadosos como pueblo de la soberanía, de la independencia, de nuestra capacidad para resolver nuestros problemas. En el acto se llamó a la unidad del chavismo para enfrentar las amenazas contra la revolución bolivariana. Mujeres, hombres, jóvenes, tenemos que estar muy bien preparados moralmente. Ellos quieren golpear la moral de este pueblo con las colas. Quieren golpear la moral de este pueblo con los problemas económicos. Bueno, nosotros tenemos que mantenernos firmes, cerrar filas con la revolución, cerrar filas con el presidente Maduro. Actos como este se repitieron en varias plazas y calles en las ciudades principales de Venezuela, país que vive una profunda crisis económica por la caída de los precios del petróleo y, de acuerdo con el gobierno, por un sabotaje de la distribución de alimentos que busca terminar con el mandato presidencial de Nicolás Maduro. Con información de la oficina en Caracas, Venezuela, Noticias Xinhua.